En este bloque vamos a continuar hablando de coaching, pero vamos a hablar de coaching específico para entrenamiento de alto rendimiento. Y hasta ahora hemos hablado del coaching, de lo que es el coaching y de cómo podemos aplicar el, deporte, el coaching al deporte y de los beneficios que ello nos puede traer. Para el alto rendimiento tiene particularidades porque vamos a trabajar con personas especiales, vamos a trabajar con deportistas de alto rendimiento, con artistas marciales de alto rendimiento. Y son personas un poco diferentes, son personas que están ahí por algo. Y suele ser porque tienen muchas cualidades, tienen muchas cualidades que las tienen de manera natural. Y que además el entrenamiento durante muchos años ha llevado a que todo eso se convierta en una actitud, en una actitud ganadora, en una actitud especial, en una actitud que tiene unas características comunes en la mayoría de los deportes, que vamos a explicar un poquito, que vamos a desgranar, y que es la actitud que da lugar a que al final esas personas consigan unos resultados espectaculares que nos maravillan a todos. Esa actitud ganadora eh, tiene unas cuantas características. La primera de ellas es que es una actitud comprometida, es una actitud de compromiso con los propios resultados, pero primero de compromiso con la entrega total y absoluta a la mejora de esas cualidades, de esas capacidades, a la entrega total y absoluta, no solo a la hora de entrenar, sino, sino a la hora de creer, a la hora de hacer, a la hora de estar. Es uh, un compromiso con todo aquello que significa el deporte de alto rendimiento, a nivel personal, con mi propio talento, con mi propio compromiso. Y a nivel grupal, con el equipo que me está rodeando, en los, de... los deportes de equipo, con el resto de los compañeros, en los deportes individuales, con el equipo que acompaña siempre al artista marcial o al tenista o al deportista individual, siempre hay un equipo. Esa entrega es, que es la que busca el máximo rendimiento de cada uno de nosotros como un todo, como un equipo. Ese compromiso es algo que todos tienen muy claro, que se han hecho encuestas y se han escrito libros preguntándole a los deportistas cuál era eh, la primera razón que creían que explicaba su éxito y todos siempre dicen el compromiso. El compromiso conmigo mismo y con mis resultados y los de mi equipo. Hay otra característica también que es la de la autoconfianza. El saber exactamente lo que yo valgo, el saber que lo voy a poner en juego en todo momento, especialmente en el momento adecuado, y que voy a aplicarlo en toda su dimensión, que no va a haber nada que me lo impida. La conciencia de lo que yo valgo, del valor que tengo como deportista, como competidor, como competidora y de los resultados que voy a alcanzar con ese valor. La humildad también suele ser una característica común. La humildad que es esa, esa actitud de ser conscientes de todo lo que nos falta por aprender y al mismo tiempo de todo lo que somos, de cuál es nuestro valor y cómo ponerlo en valor en el momento adecuado. Y al mismo tiempo de saber que tenemos que aprender mucho, que tenemos que mejorar mucho, que nunca se sabe todo, que la vida es un aprendizaje constante y que lo mejor que podemos hacer es ponerlo en práctica con toda la humildad y también para mostrárselo a los demás. Y no quejarse. Nunca nos quejamos de nada. La queja no vale para nada. Lo que vale es el aprendizaje. ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Y cómo lo pongo en práctica? Cuando no podemos más, aceleramos. Cuando las fuerzas están a punto de abandonarte, la mente nos dice todavía podemos ir más lejos, todavía podemos acelerar, todavía podemos llegar hasta el final. Si nos caemos, nos levantamos. Y adelante otra vez. Hemos visto tantos deportistas caerse una y otra vez y al día siguiente estar ahí dando lo mejor de sí mismos. Esto es otro de los grandes aprendizajes de la práctica del deporte de alta competición. Para ir a por todas, no permitimos que se nos escape ninguna, porque yendo a por todas es cuando lo podemos conseguir. Si abandonamos es cuando no lo conseguiremos. Y eso forma parte también del ADN de la competidora o del competidor de alto rendimiento. No dejamos escapar ni una. Eso configura un tipo de personalidad, un tipo de actitud que llamamos el patrón del éxito porque se explica por dentro, en lo que somos las personas por dentro, con lo que creemos. Con lo que pensamos, con lo que sentimos en cada momento y cómo aprendemos a manejarlo para que el comportamiento, el cual todo eso es resultado, sea aquel comportamiento que nosotros deseamos, aquel comportamiento, aquellos resultados que estamos buscando. No olvidemos que los comportamientos son resultado de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que creemos. Y que el trabajo para el entrenamiento mental y emocional está ahí, está en esa parte. Está en darnos cuenta de qué estamos creyendo y de si lo que creemos nos vale o no nos vale, nos perjudica o nos beneficia. Y si nos perjudica, ¿cómo lo podemos sustituir por algo que nos beneficie? De lo que pensamos en cada momento, especialmente en el momento de la competición, que da lugar a lo que sentimos no podemos permitirnos el lujo de estar sintiendo emociones que no nos apoyan, emociones que nos deprimen, emociones que nos aceleran. tenemos que estar sintiendo las emociones adecuadas para dar el máximo rendimiento en cada momento. nuestro uno de los padres del coaching, eh, que ha escrito tanto sobre el juego interior en el deporte, nos dice que se trata de estar pendientes de lo que tenemos que hacer en lugar de estar pensando en lo que deberíamos hacer. Estamos haciéndolo simplemente, concentrados en lo que tenemos que hacer de la mejor manera posible. No hace falta estar pensando en lo que tenemos que hacer. No podemos dejar que, nos, que, que ese oponente interior nos juegue una mala pasada, nos desconcentre juzgando lo que estamos haciendo. Eso es antes, eso es en el entrenamiento. En el entrenamiento podemos juzgar si lo que hacemos está bien hecho o no. En competición no juzgamos, hacemos directamente y lo hacemos bien, lo mejor que sabemos hacerlo. Porque el estrés competitivo nos puede llevar, nos puede sacar de la zona óptima, que es la zona de la parte superior izquierda de la pantalla, la zona de dinamismo, la zona en la que tenemos que tener la activación necesaria para estar alertas, y nos podemos ir a la zona de confusión, simplemente porque estamos pensando, porque estamos sintiendo algo que no es lo adecuado, algo que me está perjudicando. Y ya. entonces es cuando podemos llegar a la zona en la que no somos eficientes, en la zona en la que somos torpes. Antes de llegar a eso, tenemos que aprender. El entrenamiento se trata y consiste en aprender a comprender, a darnos cuenta de cómo manejamos nuestros pensamientos y nuestras emociones y cómo los cambiamos cuando no nos convienen. Es decir, mentes que gestionan el alto rendimiento. ¿Cómo? desconectando el modo de alarma del cerebro emocional, del cerebro animal, de la parte no racional del cerebro. Preguntándonos qué siento, preguntándonos qué pienso, estamos desactivando el modo de alarma de la parte animal de nuestro cerebro, de la parte mamífera, porque el cerebro racional está demandando sangre para poder responder a esas preguntas. La clave, el juego es siempre la pregunta, ¿qué siento? ¿Qué pienso? Y simplemente para respondernos a esas preguntas, el cerebro racional desactiva, hace que desaparezca sangre del cerebro animal para pasar al cerebro racional y ahí es dando ya, no, ya podemos evaluar. Ya podemos darnos cuenta de lo que estamos pensando y ya podemos elegir aquello que más nos interesa. Acordaros, la técnica respiro unas cuantas respiraciones y pregunto, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Me interesa este pensamiento o no? Lo cambio por uno que me apoye, por uno que me estimule. Por uno que me ayude a dar lo mejor en el momento en el que estoy necesitándolo, que es el momento de la competición. Y en lugar de deprimirnos, en lugar de quejarnos, en lugar de dejarnos ir, el trabajo es qué pienso, qué siento, cómo puedo pensar mejor. ¿Cómo le doy la vuelta a este pensamiento? ¿Cómo elijo el pensamiento que más me apoya en cada momento? ¿Cómo cambio un pensamiento de esto me está yendo mal por un pensamiento de esto lo voy a conseguir? Esto me va a ir bien. Simplemente, ese simple cambio de pensamiento cambia radicalmente todo el comportamiento en un momento. Un simple momento, pero para esto hay que entrenarlo. Este es el entrenamiento que tenemos que trabajar habitualmente. Este es el entrenamiento mental. ¿Qué he hecho bien para llegar hasta aquí? ¿Qué tengo que hacer para llegar más lejos? Porque todos los, inte los intentos que hagamos son un éxito. Unas veces ganamos, otras veces aprendemos. Pero siempre nuestro objetivo es aprender a interpretar la realidad a nuestro favor.